olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y esta bolsita que encontré en la tienda de Thrift City, que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y esta me costó $2, $1.99. Así que bueno, vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, lo primero que viene es esto, que son, dice, de Queen's Nest. Y es así como, son como diferentes. Si ven, yo pensé que era una completa, pero en realidad son diferentes, como tabletitas así para anotar. Esas están padres. Estas las utiliza mucho mi sobrina, ves que la mando a la tienda y luego anota, o sea, la lista de cosas. Y yo también, cuando voy a ir a la tienda, así de que anoto, ok, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y pues ya así voy en la tienda chequeando para ver a qué. Pero no se me olvida nada porque luego se me olvida, voy por una cosa, termino trayendo 50 más y lo que iba se me olvidó. Y con esto pues no se me olvida. Y bueno, pues también viene este, que es un, como un tipo cuadernito. O sea, eso está padre también, me sirve para lo mismo. Y viene otro más. O sea, vienen dos de esos y viene este. Viene este que dice Studio Shop Studio. Ah, vean, es otro cuadernito, es también así de ese mismo tipo. Como para, pues nada más como para escribir, pero esto es como de escribir arriba. Viene este. Este dice exclusivo de la Disney Store, Ring Memo. Ah, eso está padre. Nada más que veo que ese sí trae algunas hojas escritas. Bueno, no tantas, porque nada más creo que nada más las de encima. Todavía puede usar todo esto. Y vean, trae este diseño como de cadenitas y así acá. Y luego aquí trae como Mickey, trae como unas, piedras preciosas, así como acá enfrente. Y trae este plastiquito para que lo pongas así y no se te abra. Entonces lo puedes traer en la bolsa, en la mochila y todo. Está padre, este me gustó. Y viene otro más de esos, nada más que este es como... Ah, vean, y trae brillo, ni había visto que trae como brillo. Vean qué bonito. Y bueno, viene este y este, pues hagan de cuenta que es lo mismo, pero pues en blanco. Este otro... Ah, también trae brillo, iba a decir este no trae brillo, pero no, sí, también trae brillo. So, este nada más es negro y este es en blanco. Y vean, este trae... Este también... Ah, no, sí, vean, son como de transparencias las dos. Y bueno, este creo que no está usado, a ver, vamos a ver. Ah, bueno, sí, pero acá nada más. No está muy, muy, muy usado. O sea, creo que trae menos hojas usadas que el otro, pero sí trae algunas usadas también. Pero bueno, no importa, como les digo, eso pues se las quito y ya, no pasa nada. Está padre. Vean, qué bonitos. Y viene este, que igual es para escribir notas. Y vienen estas, que son calcomanías. Sí, son calcomanías de letras. Y pues son tres hojas. Ahí vienen las amarillas y vienen dos en rojo. Ay, yo me traje una letra. Y bueno, viene también, vamos a ver primero esto. Son calcomanías, de como de invierno. De highlights, ven. So, vienen estas. Y por último viene este, que son letras de letras y figuritas de foamy, porque vienen florecitas, por lo que veo también. So, sí, son como letras de foamy, pero hacer diferentes diseños y así. Esto está padre. Pero bueno, eso fue ya lo último que venía en esta bolsita. Creo que estuvo bien. Mira, hay tenido bolsas mejores, siento yo. Pero me gustaron mucho. Bueno, las letras de foamy me encantaron. Esas, definitivamente, estos son mis favoritos en esta ocasión. Esta bolsita no estuvo tan emocionante como otras. Me gusta cuando me salen lápices y plumas y cosas así. Es esta, pues, nada más que nada como cuadernitos. Yo pensé que a lo mejor iban a venir otro tipo de cosas porque se veía muy llenita, pero... Pero bueno, no pasa nada, estuvo bien como quiera por $2, pues ya con uno que hubiera comprado hubiera sido mucho más que eso, entonces pues creo que fue una buena bolsita de todas maneras. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.